sabe todas las ceremonias religiosas católicas, obviamente, pues han estado enmarcadas con el candil. Es algo muy característico de esta iglesia, que pues es, sabemos, lo sabes, es la iglesia principal de la ciudad y la más antigua de toda la región. Llegó entonces mucho después de que llegara la Virgen sí, de Rosario, sí, claro, pero es parte. Sí, pues ya tiene muchos años, te digo, enmarcando todas las ceremonias religiosas de los guasavenses que vienen hasta aquí. Pues que prefieren, porque como te digo, pues es la iglesia principal, es la, la iglesia pues más querida por todos los guasavenses. Entonces vale mucho la pena que los elementos artísticos que tiene pues se rescaten y que las nuevas generaciones lo conozcan, quizá como fue hace 70 años, que fue cuando se instaló. Este rescate o esta rehabilitación que están haciendo del candil es una aportación ciudadana. Personas aquí voluntarias se dieron a la tarea de hacerlo, de juntar fondos, de hacer rifas, de hacer actividades para rescatar. Entonces está hecho con el trabajo de la gente y con las aportaciones también de la gente que quiere ver esta obra brillar nuevamente. ¿Cuánto tiempo tiene o lleva la restauración? Pues te digo, en este proyecto aproximadamente unos 3 meses. En lo que se planeó, en lo que se buscaron las piezas, en lo que se buscó el recurso, no es nada barato. Entonces, ¿cuánto cuesta más o menos? Pues es caro, te digo, las piezas son caras, hay diferentes costos, pero pues son muchísimas piezas. No sé el dato de cuánto costó, porque eso lo llevan ellas, pero sí lo que te digo es que ha sido con el esfuerzo de las feligreses.